Bueno amigos, por acá vamos a hacer la instalación de un pasamanos. Vamos a hacer un hoyo para poner un poste acá y luego lo vamos a atornillar allá a aquella esquina de la madera. Y por acá tenemos los ingredientes que vamos a usar. Bueno, yo ya pensando en comida, no son ingredientes, el material. Acá tenemos el material que vamos a usar y para hacer los hoyos, y vamos a usar estas piezas de PVC. Ahí está el poste y acá tenemos el poste que vamos a forrar, el poste verde. Esta es la cabeza del poste, esta es la otra parte, la parte de abajo de la base, y esto es lo que vamos, con lo que vamos a sostener las piezas que van donde van todos los piques estos. Bueno, acá tenemos dos opciones cuando hacemos un pasamano. Una opción es montar acá el poste, pero en este caso el cliente me lo pidió acá, entonces allí vamos a quebrar un poco lo que es esta orilla de cemento para hacer cavar el hoyo ahí, y lo vamos a poner ahí. Bueno, voy a quebrar lo que es el cemento, voy a quebrar lo que es esta orilla. Ahí está. Llevamos ya este agujero acá, la tierra acá es bien roja, hay algunas que otras piedras por ahí también, pero pequeñitas. Llevamos 16 pulgadas, falta más porque le vamos a dar 24. Bueno, yo creo que si ya tiene las 24 pulgadas exactas. Entonces ahorita ya estamos listos para poner el poste y echar el cemento. En este caso voy a usar de este cemento. Este cemento seca bien rápido, es un poquito más caro que el regular, pero este seca en media hora. Bueno, acá lo vamos a medir para ya darle la altura que va a llevar. Aquí lo que mido ya es el plástico que va a forrar este poste. Ahí quedó ya el poste, ya le hicimos ahí el cemento. Ahorita voy a empezar ya a cortar las partes que van acá arriba. Este poste es de 6 pies de alto y no le corté nada. El plástico, el forro va a llegar hasta por acá. Y ahí se le pone tierrita o piedritas alrededor ahí. Aquí hay bastante mosh acumulado, entonces de ese lo vamos a poner acá encima, a la tierra, para que no se vea la tierra roja. Bueno, ya corté la parte de abajo. Este es un corte 15 y 15 acá. Como este está a nivel y esta otra parte está a nivel, nos va a salir igual la parte de arriba, que quede bien cerrado. Entonces ya tengo este cortado, vamos a cortar el que va aquí encima a la misma medida. Tienen que pegar los dos hoyos cabal ahí también, para que queden, que no quede
tapando los piques que vamos a ensamblar acá. Acá vamos a poner ya la parte que va en la base. Esta base la vamos a sentar aquí encima ya de lo que es el mosh, y ahí queda de esta manera. Ya de último vamos a poner esta otra, que es la que vaya aquí arriba, pero ya con pegamento. Bueno, por acá vamos a poner ya, estos son los soportes para atornillar. Entonces este lo vamos a atornillar, estos tres tornillos van acá en esta parte. Bueno, ya teniendo las piezas estas puestas acá, vamos a ensamblar ya la parte esta. Tiene que ensamblar una por una. Bueno, acá como pueden ver, ya tenemos la parte de encima, y ya tenemos también acá la parte donde lo vamos a atornillar hacia allá, y aquí está recta, pero esta la podemos hacer hacia allá o hacia acá. Y otra de las cosas que les quiero comentar es que cuando estas partes quedan cerca de acá, hay que hacer algo con estas partecitas, con los soportes estos. Yo les corté una parte porque no quedaba, porque topaba acá. Con la parte de abajo no hay problema, ahí pueden ver, están enteras, pero con la parte de arriba acá pueden ver, le corté porque no entraba este y no había espacio, pero ahí trabaja. Igual al otro lado. Bueno, ya logramos entrar esta parte acá. Ahora solo falta que atornillarlo. Voy a atornillar la parte de abajo primero. Bueno, ya por acá quedó terminado el trabajo. Ya le pusimos ahí la tapa de encima. Eso solo lleva un pegamento blanco ahí. Ahí están las uniones. Igual en las uniones se le puso el silicón ahí, blanco. Y así se ve por el otro lado. Como les dije, acá salió un poquito complicado esta parte, pero ahí quedaron los tornillos. Bueno, eso es todo. Y hasta la próxima.